Enrique el Flaco Giraldo, Super Combo del Deporte. Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Como siempre, los estamos acompañando aquí, el Super Combo del Deporte. Vamos hasta la una de la tarde. No se olviden que ustedes nos pueden sintonizar, escuchar en cualquier rincón del mundo a través de nuestro Facebook Live. Simplemente ustedes escriben Super Combo del Deporte, así separado como lo estamos pronunciando, y ahí nos van a encontrar. En la parte técnica está don William Torres. Gracias a don William y a don Jefferson Montes por estar siempre con nosotros y permitir que este sonido llegue a todos ustedes. En la parte periodística están Marcela Monsalve, don Silvio Zamora, César Augusto Vázquez, Charlie Zapata, Julián Escobar y este amigo de ustedes, Jorge Enrique Giraldo. Estoy afiliado a Cor Valle del Cauca. Bueno, señores, hoy miércoles, como lo manifestábamos ayer, varias noticias se confirmaron en horas de la tarde. El presidente de la República, el señor Iván Duque, salió a manifestar que la cuarentena o es el aislamiento obligatorio se iba a extender, se extiende hasta el 25 de mayo. Bueno, hay que tener paciencia, señores. También decíamos que el presidente iba a manifestar la reactivación de varios sectores de la economía y evidentemente se abren a partir del 11 de mayo otros sectores para reactivar la economía que es tan importante en nuestro país. Se ratificó la ley seca para este fin de semana a partir del viernes en el departamento del Valle del Cauca y el toque de queda que seguramente se va a ratificar también en algunos sectores de la capital vallecaucana con motivo de la celebración del Día de la Madre. A propósito, 860 municipios son los que no tienen hasta este momento un contagio del virus, lo que hace posible que el gobierno a partir del 11 de mayo también abra la posibilidad para que esos municipios comiencen a normalizarse en cuanto a la industria y el comercio. Únicamente esos municipios no tendrán la posibilidad de abrir iglesias, billares, casinos, ni tampoco los espectáculos deportivos. Don Julián Escobar, lo saludo a esta hora. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido al Supercombo del Deporte. Hola, mi querido Flaco, un saludo muy especial, muy cordial para usted, a los compañeros y a los oyentes del Supercombo del Deporte. Estamos muy contentos, como todos los días, de poder seguir produciendo desde nuestras casas para beneplácito de todos ustedes. Y de acuerdo, lo primero para anotar es que efectivamente el presidente de la República ayer, y estuve muy atento a la locución toda la hora, porque quería ratificar algo que le había dicho a mi compañero Silvio Zamora ayer en una acalorada discusión en la que cada quien defiende su punto de vista. Yo soy partidario de que el fútbol regrese, pero creo que hay que tomarnos todavía unos tiempos y comparto como el 28 del mes pasado dijo la FIFA que debemos programarnos para a partir del mes de septiembre. Tenemos 5 meses en los cuales para basar una posible reanudación, vamos a tener una información mayor, vamos a tener muchos más datos. Y fíjense que cuando habló el ministro de Salud, dijo que justamente la información, los datos, las estadísticas, las proyecciones, eran los que avalaban, de parte de las entidades y de las personas que conocen del tema, avalaban el ir liberando nuevas actividades productivas para el país. No es capricho, no es váyase a la calle por irse, no es que yo ya tengo la solución, entonces váyase o espérese hasta que la encuentre para que pueda salir, es imposible. Entonces, la curva, la famosa curva que se ha ido aplanando, que se ha ido manteniendo, que se ha ido sosteniendo, y los indicadores de gestión
de lo que se está haciendo son los que posibilitan que hoy se tomen o ayer se hayan tomado las decisiones que se han tomado. Entonces, a mí me parece que la información que tomemos de otras ligas que se están adelantando, más la información propia, nos puede dar para que de aquí a septiembre, me parece un tiempo prudente, son 5 meses, para que tengamos claridad de si efectivamente podemos volver al fútbol, y yo creo que podemos hacerlo, y eso nos va a dar la satisfacción. Así que me alegra mucho por los pasos que vamos dando, comparto y creo que lo estamos haciendo bien, y espero que para beneficio y beneplácito de todos, a partir de septiembre podamos tener en marcha nuevamente el fútbol. Eso sí, luego más adelante voy a hacer otras consideraciones que me parecen importantes, como por ejemplo, en dónde se va a jugar y qué pasa con los otros torneos, porque a nadie escucho que vuelve el torneo de ascenso, o vamos a jugar solamente para sacar campeón y no vamos a jugar el ascenso y el descenso, porque eso, repito, todavía no lo escucho. Así que un placer y ya estamos para todos los temas, Jorge. Muy amable, don Julián, muchas gracias. Voy a saludar también a César Augusto Vázquez, a nombre de Fogón de Leña, restaurante La Flora. Don César, lo voy a saludar diciéndole a todos nuestros oyentes que usted no tiene necesidad de moverse de su casa, de su hogar. En esta cuarentena, para su mayor seguridad, pida su almuerzo a domicilio a Fogón de Leña, restaurante La Flora. Y los números telefónicos de Fogón de Leña, restaurante La Flora son 654-3222, 654-3222, el 513-7798, 513-7798. Fogón de Leña, restaurante La Flora tiene un menú espectacular todos los días para todos los gustos. El número del WhatsApp, don César, 300-857-9588, 300-857-9588. Y no se olviden también que en Fogón de Leña, restaurante La Flora, hay el menú de dieta. Se nos había olvidado en los últimos días destacar esta partecita, ¿no? Para la gente que conserva su dieta, que quiere conservar su figura, hay un menú de dieta todos los días en Fogón de Leña, restaurante La Flora. Bueno, señores, don César Augusto Vázquez, le quiero manifestar que hoy Marca titula con relación al futbolista colombiano James Rodríguez, que hoy se presentó como el resto de los jugadores del Real Madrid a las primeras pruebas, con su tapaboca, con sus guantes. James Rodríguez, dice Marca hoy, sus 8 kilos hacen que varios clubes ni siquiera lo tengan en su radar. James Rodríguez, un crack atrincherado por su alto salario. Cuando dice 8 kilos, Marca, se refiere precisamente a los 8 millones de euros netos que gana en el Real Madrid el jugador James Rodríguez, lo que hace prácticamente imposible que otros clubes puedan pagar esa plata, a no ser que James Rodríguez se baje un poquito de ese dinero. Entonces, César Augusto Vázquez, bienvenido, señor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Jorge. Un abrazo grande para usted, para Julián, para Silvio, Marcelita, Charlie, para William, para Jefferson y para todos nuestros oyentes y seguidores en Colombia y en el mundo. Seguimos avanzando, ya hay una decisión tomada por el señor presidente de la República. Iremos 15 días más de cuarentena, pero obviamente acercándonos poco a poco a la normalidad, porque la situación económica es bastante difícil. No tanto en la gran empresa ni en la mediana siquiera, que también han sufrido los coletazos de esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo entero, sino y sobre todo en la pequeña empresa y en la empresa informal. Hay muchísima gente en Colombia y en el mundo que se está muriendo de física hambre, porque los estados les prometieron muchas cosas y no pudieron cumplirles, que es imposible que se hubiese podido presentar de esa manera. La gente ha tenido que salir a rebuscarse. De hecho, las grandes empresas le han solicitado al presidente, de pronto a través de una serie de elementos coercitivos, de una serie de actitudes que uno podría considerar que tienen su trasfondo financiero, económico, político, pero la realidad es que poco a poco se va regresando a lo normal, normal entre comillas. Dios quiera
que hayamos aprendido los seres humanos. Esa para mí es la gran conclusión de esta situación que nos ha tocado vivir, y es que seamos más solidarios, seamos más humanos, amemos el medio ambiente, no sigamos en ese loco camino o en esa carrera desaforada para acabar con nuestro entorno, respetémoslo, entendamos que si hay depredadores en el planeta Tierra, somos todos los seres humanos. Eso creo que es lo positivo. Lo otro, llegará el momento de hacer juicio de responsabilidades políticas, que hay una mano oscura detrás de todo esto, es innegable. Eso no lo puede dudar nadie. Vamos a esperar que se surtan los procesos legales necesarios a nivel internacional para establecer culpabilidades, porque esto no ha sido gratis. Esto no ha sido de un día para otro así nomás. Esto obedece a un plan maquiavélico orquestado desde hace mucho tiempo, y eso llegará en instante. Por ahora nos interesa es sobreponernos a lo que nos ha dejado esta situación, esta crisis consecuencia de la pandemia que se ha declarado a nivel mundial o a nivel universal. Esperemos que todo vaya solucionándose de manera adecuada, y en lo que tiene que ver con nosotros, con la actividad deportiva y específicamente la del fútbol, pues hombre, con toda la admiración y el respeto que siempre le he tenido y le sigo teniendo a nuestro alcalde Jorge Iván Ospina, me parece que se apresuró. No es momento de sacar esas conclusiones que se puede hacer en Cali, que la alcaldía o la administración municipal asume gran parte de esos costos, porque de todas maneras el fútbol es una empresa, una industria privada, y el Estado colombiano ha sido claro a través del presidente y del ministro del deporte. El gobierno o el Estado colombiano en general no va a asumir ninguno de esos protocolos de las empresas privadas que deben garantizar, para poder regresar a su actividad normal, deben garantizar el cumplimiento de esos protocolos con una bioseguridad muy específica y muy estricta, y que habrá muchísima gente vigilando que eso se cumpla. Pero esos protocolos tienen unos costos muy altos, que ya inclusive se ha cuestionado por parte de muchas personas de si la DIMAYOR realmente tiene con qué cumplir, porque eso implica una cantidad de gastos que no está ese dinero detrás de la puerta. De todas maneras, confiemos en que se llegue a acuerdos, en que esto evolucione y que podamos vivir de nuevo los amantes del fútbol, que somos muchísimos en el mundo entero, obviamente, esa gran fiesta, esa gran actividad del balompié, que podamos volver a meternos dentro de eso que tanto nos apasiona, pero sin descuidar el elemento básico, fundamental, y es la salud de todos los seres humanos, y específicamente de nuestros futbolistas y de todo el entorno, cuerpo técnico, cuerpo médico, los aficionados, obviamente, porque puede que no vayan al estadio, pero van a estar reunidos en sus casas o en lugares cualquiera de una ciudad o de un municipio, para apreciar y vivir intensamente la actividad. De modo que la salud sigue siendo la prioridad. Vamos a darle algunos tips a nuestros seguidores de lo que es medicina natural para prevenir el ingreso de virus, para fortalecer el sistema inmunológico en el transcurso del programa de hoy y de otros programas. Creo que sería un aporte nuestro, en el caso particular, como representante de una empresa que no para de trabajar en beneficio de la salud del pueblo colombiano y mundial. Hablo de Biomedical Group, compañeros. Perfecto, señores, vamos a ir a nuestro primer bloque de comerciales. Antes, no se olviden, señores pensionados, amigos pensionados, que en este momento difícil de la economía, ustedes tienen siempre un aliado y se llama Credinómina. Credinómina le presta la plata a ustedes pensionados. Si usted, que es pensionado, no le alcanza la plata, vaya a Credinómina.
en Credinómina se la prestan. Solamente tiene que marcar este número telefónico, 882-9242, 882-9242, y ahí le dicen qué requisito necesita para que le presten la plata. No se olvide de marcar este número, no tiene necesidad de salir de su casa, de su hogar, simplemente usted llama y un representante de Credinómina va a su casa. 882-9242, crédito para pensionados y trabajadores activos del Estado en Credinómina. Don William Torres. ¿Necesita plata? Credinómina. ¿O es pensionado? Credinómina. ¿Si es empleado público? Credinómina. ¿O jubilado? Credinómina. ¿No necesitas fiador? Credinómina. ¿No importa que esté reportado? Credinómina. ¿La cuota más baja del Credinómina? Info 882-9242, asesoría totalmente gratuita. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Con el mejor equipo. Carpas Andina, fabricación y reparación de carpas para tractomulas, camiones y camionetas. Carpas planas para cubrir mercancías, toldos y parasoles. Todas las tarjetas y cheques pospechados. Calle 27, número 11B08, Benjamín Herrera. Teléfonos 443-4475 y 311-634-1715. Hugo Meneses, la firma conocida por todos los camioneros. Carpas Andina, el nombre de nuestra empresa recorriendo las carreteras colombianas. Señora ama de casa y comprador detallista, Cabasa, pensando en su bienestar, atenderá así. Cédulas finalizadas en 1, 2 y 3 ingresan a partir de las 11 de la mañana. 4, 5 y 6 ingresan a partir de las 12 y 30 de mediodía. 7, 8, 9 y 0 ingresan a partir de las 2 de la tarde. Una sola persona por familia. Días de mercado, miércoles y domingo. Somos Familia Cabasa. La seguridad alimentaria depende de nosotros. Llegó a Cali el mejor servicio de movilidad para las mujeres y niñas. Seguridad, tranquilidad y comodidad con taxis libres, únicos en Cali. Conductores avalados por la estrategia ONU Mujeres Ciudades Seguras. Taxis libres, si le responde. Solicita tu servicio de taxi de equidad de género al 44444 o al WhatsApp 320-744-4444. Taxis libres, si le responde. Hospedaje Romance. Ahora en Jumbo, la exclusividad y la elegancia tienen nombre. Hospedaje Romance. Una experiencia diferente para contar. Parqueadero privado, ducha caliente y mucho más. Visítanos en la calle 10, número 251, Barrio Bolívar, o llámanos al teléfono 376-1050. Pregunta por nuestras promociones semanales. Hospedaje Romance. Un lugar para recordar. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Tramitamos su pensión ante Colpensiones y fondos privados. Administramos su propiedad horizontal. Nuestros teléfonos 881-2141 o al 884-3002. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. En el Supercombo del Deporte, Industrial de Poleas, pedidos en Bogotá, al 201-4070. Esta es la era del progreso, esta es la era de Industrial de Poleas. Industrial de Poleas, toda clase de poleas, en hierro y aluminio, 201-4070. ¿Su carro se ve feo porque tiene parches de colores diferentes? ¿Porque la pintura está sin brillo? ¿Porque la pintura está envejecida? Venga ya a Pinturas América en La Floresta, donde le cambiamos el color preciso y le ofrecemos barnices y colores súper brillantes y resistentes. Somos distribuidores mayoristas de pinturas Helios. Pinturas América, calle 33A, 1664 La Floresta, teléfono 443-2013, recuerde, 443-2013. ¡Somos Pinturas América! ¡Dale! ¡Dale!
El mejor pan de la ciudad, degústelo en la panadería y pastelería Cali Cali. Pan de mono, pan mariquiteño, pan italiano, pan mantequilla, pan superaliñado, buñuelo caliente y fresco a toda hora. Disfrute del sensacional kumis, la avena casera y los deliciosos desayunos. Panadería y pastelería Cali Cali, calle 37, número 41B06, barrio La Unión, teléfono 327-0974. Panadería y pastelería Cali Cali, calidad y sabor. Super Combo del Deporte. El programa de todos. El programa de todos. Todos. De la mañana con 20 minutos, 11:20 minutos, continuamos en el Supercombo del Deporte. No sé si ustedes vieron, compañeros, las imágenes del reinicio de actividades en territorio español, la presencia de jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, para nombrar los tres grandes equipos. Hoy comenzaron las primeras pruebas, ¿no? No prácticas, sí, en sí, sino pruebas. ¿Vieron las imágenes? Sí, y está, sí, bien hacer la precisión, ¿no? Esa precisión es importante. Lo que se hizo hoy fue la toma de las muestras a los jugadores del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid. Hay algunos que ya están pasando esa primera parte. Luego, creo que sobre una semana, 15 días, les estarán dando los resultados. Según ellos, se estarán aislando a los que den positivo, y no sé cómo vaya a continuar en caso de que haya algunos resultados positivos. Porque, por ejemplo, en Alemania ya terminaron las pruebas, y las pruebas dieron 10 jugadores nuevos con saldo positivo de coronavirus, lo que ha alarmado a la Bundesliga y a la gente de Alemania, que por ahora ya se tiraron para final del mes de mayo para tomar una decisión. Así que yo sigo sintiendo que ellos se están apresurando un poquito y que no están escuchando a nadie y que están queriendo dar los pasos por sí solos. Hay una carta de los jugadores de Eibar. Eibar, ¿no? Sí. Que dijeron, tenemos miedo, y esto, sí, y esto va a condicionar, hay una cantidad de cosas, Flaco, que no se han analizado, esto va a condicionar mucho la competencia, porque todo el mundo es derecho de su miedo. Yo claro, no sé, claro, si se vaya a un roce, a un choque igual, el fútbol va a cambiar de una manera dramática a estos que van a empezar a jugar. Ahora, no se ha oficializado, pero les cuento, compañeros, les cuento que sí, César, la situación, sí, en Alemania es quizá mucho menos dramática que en cualquier otro país. Nosotros tenemos contacto con grandes empresas de farmacéuticas, grandes empresas productoras de elementos de farmacia y sobre todo a nivel de medicina natural, de medicina alternativa. Y ellos han tomado la cosa con mucha seriedad. Están controlando todo lo que pueda permitir el ingreso del virus. Lo están controlando al interior. El Estado ha asumido el manejo de tratamientos serios, profundos, para buscar elevar las defensas, buscar combatir a los virus. Y creo que si en algún país se está haciendo las cosas bien, es en Alemania. Alemania nos lleva años luz, tienen el presupuesto ideal para realizar pruebas permanentemente, y son pruebas especializadas que tienen un costo altísimo, y por ello han podido detectar a algunos con principios, con síntomas, pero esos síntomas ya de por sí les permite a ellos actuar rápidamente para evitar que haya propagación del virus, pero ellos son demasiado serios, muy ordenados, y llevan varios meses, desde antes que se volviera esto del coronavirus público a nivel mundial, ellos ya estaban prevenidos, lo sabemos de muy buena fuente. Nosotros en nuestra empresa médica sabemos que los alemanes tienen un desarrollo enorme y nos llevan años luz en prevención, en organización y en manejo de diferentes tipos de pandemias. Ahora, yo creería que el tema de, ¿cómo se llama? El proyecto que han armado de salubridad, o el protocolo de salubridad, se puede cumplir
en el antes, por ejemplo, lo que hoy sucedió en territorio español y en otros países, la presencia de los jugadores, cada uno con su tapabocas, con sus guantes, saludándose a distancia, cada uno separándose del otro, eso se puede dar sin ningún tipo de problema, pero en lo que yo vuelvo a insistir, compañeros, es que no se habla de la competencia, del momento en que la pelota ruede en ese rectángulo que llamamos nosotros. Ese famoso protocolo, cuando esa pelota ruede, es muy difícil que se cumpla. Los que hemos practicado el fútbol, los que alguna vez hemos jugado un partido de fútbol, sabemos que cuando esa pelota comienza a rodar, a uno se le olvida todo. Le dicen, hermano, no vas a abrazar al otro en el gol, ¿sí? Ahora, no se olviden ustedes que hay jugadas donde hay permanentemente roce con el rival. ¿O acaso creerán que el rival le va a permitir al otro que pase campantemente sin ningún tipo de problema, sin irlo a tocar, por ejemplo? O en los famosos tiros de esquina, no se olviden ustedes de esas jugadas en donde permanentemente hay agarrones, en donde un jugador le habla al otro en el oído. En fin, esas cosas, por ejemplo, yo no veo que se manejen en el famoso protocolo. Y es ahí donde yo veo que es muy difícil que se cumpla el protocolo. Toda la razón, es que imagínate, en los entrenamientos que ya muestran que se están haciendo en algunos países, uno ve jugadores con una distancia de hasta 6 metros. Cuando se va a preparar un partido de fútbol, usted no lo puede preparar sin jugar al fútbol. Porque mucho más hoy los técnicos insisten mucho en que se juega, se entrena como se juega. Es fundamental a la hora de preparar un partido que un equipo haga del rival y el otro jueguen. Y en la cercanía, en el entrenamiento, no en la competencia, desde el entrenamiento, esos roces y esos contactos se van a producir. Por eso es el temor, por eso es el miedo. Está claro que si a un jugador, a los dos equipos, les han hecho pruebas y han salido negativas, pues en ese momento seguramente no haya ningún inconveniente. Pero estos jugadores van a salir para sus casas y sus familiares han estado en contacto con otras personas y ahí se puede dar en cualquier momento un nuevo contagio. En España, por ejemplo, porque hay gente que no todo el mundo está de acuerdo con que en España vuelvan al fútbol. Hay gente que está diciendo, mire, una mentira. Primero habían dicho que iban a hacer pruebas diarias, después que 3 veces por semana. Y la última decisión de la Federación Española de Fútbol es que van a hacer pruebas cada 15 días. Cada 15 días, lo que ya da un margen para que haya problemas en esos 15 días. Entonces, Julián, además, te comento que mientras los equipos españoles comienzan a presentarse a pruebas para reactivar el fútbol, pues el día anterior fue bastante, bastante complicado para España. Se volvieron a reactivar nuevamente, señor, personas con el virus. Pasaron nuevamente de la barrera de las 200, se fueron arriba de las 230 personas fallecidas. Es que ayer a mí me impactó la frase de Rubencho, hablando del Tour de Francia, que para no darle tan duro al fútbol, para mí los del ciclismo sí que están re locos. O sea, si los del fútbol están azarados, los del ciclismo sí que nos acaban de dar un ejemplo lamentable, paupérrimo, de solidaridad, de importancia del no contagio. Es que la primera norma, mientras conocemos vacuna, y hoy hay que saludar el anticuerpo conseguido por los israelitas, ¿no? Hoy ha anunciado el ministro de Defensa de Israel que han encontrado un anticuerpo que puede servir, no es vacuna, pero puede servir para curar a personas que están con complicaciones de coronavirus, y todo eso hay que aplaudirlo, y son los argumentos que yo le digo a Silvio que uno tiene que ir teniendo en consideración para que más adelante se puedan reactivar las actividades, sobre todo estas grupales. Es que el tema, fíjate que siempre... Ese es el objetivo, ya, perdón, una interpelación, mi querido Julián. Ese es el objetivo desde el punto de vista médico, elevar las defensas o anticuerpos o sistema inmunológico. Eso es lo que se pretende y eso es lo que están buscando los estados que tienen mayor capacidad económica, porque ese proceso es costoso.
Tú hablas de los israelíes y de inclusive podríamos anexarle el trabajo que hacen los chinos, que hacen los rusos, los mismos alemanes. Ellos ya han encontrado una cantidad de elementos para generar anticuerpos o para generar defensas del organismo. Es que allí está la clave de todo. Mientras se descubre la vacuna para prevenir este tipo de virosis, hay que trabajar en lo que tenemos dentro de nuestro organismo, que es el sistema inmunológico. Hay que estimularlo, hay que hacerlo crecer. Y ese anticuerpo que, tú lo dices bien, han descubierto los israelíes, pues hombre, es lo mismo que están trabajando en otros países que tienen una enorme capacidad, no solamente económica, sino científica. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se busca, porque es que no solamente son las pruebas son costosas y hay que hacerlas antes y después, eso hace parte de los protocolos, cualquiera que ellos sean, bienvenidos. Pero más allá de las pruebas, hay que buscar que no penetren los virus. ¿Cómo se logra eso? Elevando las defensas del organismo, Julián. Sí, ese es un paso importante, y todo eso uno lo tiene que saludar, pero pues además son aplicaciones futuras, no son aplicaciones inmediatas, pero el espectáculo que ha dado el Tour de Francia es lamentable. Lo que más escucha uno que hoy se puede utilizar como vacuna es el aislamiento social, la distancia. Y en los deportes de conjunto y de contacto, la distancia es un imposible. Por eso, para que a ver si graficado la gente lo puede entender más fácil, sobre todo los mismos del fútbol o los mismos que dicen estar en el tema del deporte, que estas disciplinas colectivas van a ser las últimas en poder regresar. Porque si no, pues hombre, es mucho más fácil abrir un bar. En un bar tú te puedes sentar a un metro y un metro y un metro y no pasaría nada. Pero sabes que esa distancia no se va a respetar. Y por eso los bares no se abren y serán los últimos en abrirse. Y los deportes y todo lo que tenga que ver con colectivos cercanos van a ser los últimos en abrirse. Y el fútbol y el ciclismo son deportes que están metidos en ese sitio. Pero aquí el afán del cuento del negocio y de la plata y de la economía vuelve a imperar sobre el tema de la salud. Por eso, repito, me gustó tanto la frase de Rubencho, que en Francia, donde se está organizando el Tour de Francia, están llevando una papayera a un funeral. Con la cantidad de muertos, que tienen, y ellos pensando en salvar el Tour de Francia, porque es que es nuestra insignia, y van a correr sobre los cadáveres. Y no quiero ser dramático, pero la verdad es que es esa. Están mostrando una indolencia muy grande, y en España se volvieron a subir los casos y empiezan a seguir dando ventajas y posibilidades, y la Organización Mundial de la Salud diciéndoles no aflojen, tengan cuidado, no aflojen. Hoy en España, flaco, están en la discusión de si les dan nuevamente medidas, de si aumentan, de si incrementan las posibilidades al presidente de España para poder ellos seguir manejando y trabajando el tema de la pandemia. Ayer te escuché, Julián, en la polémica con Silvio, hablar del mes de septiembre, que para septiembre ya se habría recorrido un camino, que ya se habría adelantado mucho en la búsqueda de soluciones y que perfectamente para septiembre podría manejarse lo del torneo de fútbol. Y resulta que la fecha que se tiene programada por parte de los organizadores del Tour es para finales de agosto, prácticamente comenzando septiembre, 29 de agosto iniciaría y remataría el 20 de septiembre, o sea que estamos equilibrados. Es cierto que sería una situación de locura hacerlo hoy, pero esos 4 meses que restan no solamente le van a dar el tiempo al fútbol, sino al ciclismo y a muchas otras actividades. Te reitero, o les reitero a ustedes y a los oyentes y seguidores, que el tema pasa es por elevar sistema inmune. Suena reiterativo, lo hemos mencionado muchísimas veces, pero es la verdad. Eso es lo que se pretende. Por eso cuando haces el anuncio de los israelíes, pues podríamos hacer el anuncio de muchos pueblos destacados económica y científicamente
que están buscando básicamente eso, elevar sistema inmune, elevar defensas para evitar que penetren fácilmente los virus mientras se obtiene la vacuna para este problema de del coronavirus, compañeros. Bueno, señores, perfecto. Son las 11 de la mañana con 36 minutos. Nos dice nuestro colega Gabriel Yepes, que está en sintonía, que el próximo lunes el ministro de Salud entregará primeras decisiones sobre el fútbol profesional colombiano. Y la posibilidad de... Un abrazo. Como estaba previsto, y yo sabe que tengo una inquietud, se la compartía. Venga, yo complemento sí. la información que me escribe Gabriel. Me dice, la posibilidad de jugar a puerta cerrada con transmisión de televisión sin fecha todavía. Y la Federación Colombiana de Tenis presentó protocolos para poder iniciar trabajos en campo. Yo creo que pues en el tema del tenis sí es más fácil, los deportes claro. individuales son más sencillos. Sí, por las distancias, es que el punto clave es que para que haya menos contagios, para evitar contagios hay que mantener una distancia entre las personas, eso es lo que más nos han pedido, inclusive a los que estamos en la casa nos piden que estemos a una distancia siempre de mínimo 2 metros, entonces si eso es así, pues obviamente a los futbolistas también, esos son los elementos que yo le veo de dificultad para los deportes de conjunto. Y le decía, Flaco, que le pregunté a Silvio, o les pregunto a ustedes, el ministro dijo, entre lunes y martes le estoy enviando a la Dimayor las opiniones del Ministerio del Deporte a propósito de lo que ellos enviaron. ¿Ustedes conocen algo? Yo no conozco nada. No, señor, la verdad todavía no. Todavía no. Que haya hablado de fechas, no. Que obviamente no de fechas, César, sino los conceptos que él tiene de aplicación o no del protocolo, los conceptos, los comentarios de él, de cuánta plata va a costar, quién va a pagar, en fin, los conceptos que tiene el ministerio, pero yo entendía que los iban a hacer públicos. Los conceptos del ministerio, él sí lo ha anunciado, que llegará el momento en que se va a pronunciar cuando se estudie al interior del Ministerio del Deporte, que eso sí lo va a hacer, obviamente, va a pronunciarse sobre lo que ha leído y lo que ha analizado de este protocolo. Dijo que le iba a hacer lunes o martes. Viabilidad y volverse a reunir. Ahora, ¿quién va a pagar? Del fútbol. Julián y César, ¿quién va a pagar? Pues debe pagar la Dimayor y los equipos de fútbol. Claro, porque el Estado no va a poner una plata para ese tema. Sí, pero ya. Bueno, por eso, Jorge Iván, que hace parte del gobierno, ya claro, se ha puesto a disposición y ha dicho que él cubriría esos gastos, y si él los cubre, pues ¿quién le puede decir que no? Eso es lo hotelero. Por eso el concepto que estamos vertiendo desde el día anterior y que hoy lo ha ratificado César, me parece que ha sido un poquito rápido en su manifestación. Apresurado. ¿Sí? Un poquito apresurado el alcalde Jorge Iván Ospina, y vuelvo a hacer el comentario que hice ayer. Yo valoro todo lo que trabaja Jorge Iván Ospina, porque si algo hace el alcalde de esta ciudad es que es un camellador impresionante, y aparte de eso muy inteligente, se idea cosas para la ciudad permanentemente, y eso es de valorar y aplaudir, pero en este tema de ofrecerse como sede para el fútbol en pared, que fue un poco apresurado el tema, y aparte de eso, pues ofrecer el pago de todos los gastos que significa esto, bueno, yo no sé, por eso hacía la pregunta yo, ¿será que estamos también en la parte económica aquí en esta ciudad como para ofrecernos para eso? El sistema de salud está colapsado desde hace rato, antes de la situación que estamos viviendo. El sistema educativo también, se le debe plata a maestros, se le debe plata a médicos, a enfermeras, a personal administrativo. Entonces, creo que la cosa hay que enfocarla por otro lado, querido Jorge Iván Ospina. Y yo también pregunto, ¿será que, porque repito, la alcaldía también dijo, proyectado a 5 meses, proyectado a septiembre, no hoy, proyectado a septiembre? Porque es que ayer volví a ver un programa de los de Win, por ejemplo, que son los más afanados en que esto vuelva,
Y ellos y empezaron ahora con el caballito de batalla de que, bueno, ¿cuál debe ser la sede para que se juegue en una sola sede el campeonato y volvamos al fútbol y no sé cuánto por aquí, por allá? Ya el alcalde de Cali dijo que listo, así que ya, ¿por qué no nos movilizamos para Cali todos? Y empezaron a correr con ese tema. Y yo pregunto, si de aquí a septiembre la situación no ha mejorado, yo como pregunté al gobierno nacional, le pregunto al alcalde de Cali, ¿lo van a ver bien que utilice muestras para los jugadores de fútbol, para 20 equipos de jugadores de fútbol y todo el tinglado, periodistas y todo lo demás, y no se utilicen para gente que de verdad lo necesite mucho más? Eso no se vería bien, eso le jugaría en contra total. Entonces yo creo que sí también fue evidentemente muy, muy apresurado. Y pregunto más, ¿y no vamos a jugar sino el campeonato profesional? Es decir, ¿no vamos a jugar sino la liga? ¿No vamos a jugar el torneo? Porque entonces no habríamos de 20, sino de 36 equipos. Uh-huh. O el torneo, ya nos olvidamos de eso. ¿Y qué dice la Dimayor sobre el torneo? Y la Liga Femenina, porque hasta donde yo recuerdo, cuando fueron a hablar con el ministro, le dijeron: ministro, deseamos que nos active todo el fútbol. Todo el fútbol. Y hablaron del fútbol femenino, y hablaron del fútbol de la B, y hablaron del fútbol de la A. Y aquí todo el mundo habla solamente del fútbol de la A, por eso yo insisto en que quitémonos la careta o que se la quiten ellos. Los que están defendiendo la vuelta del fútbol es defendiendo el negocio, no la vuelta del fútbol. Si estuvieran defendiendo la vuelta del fútbol, estarían buscando soluciones para las mujeres, para que jueguen el torneo femenino y para que se juegue el torneo de ascenso. Eso no les importa porque eso no produce plata. El que produce es el torneo profesional y ahí está el interés. Entonces, quitémonos la careta. Me gustaría que otro municipio, otra ciudad de nuestro país se ofreciera para jugar el resto, o el resto no, porque ni siquiera ha comenzado el campeonato femenino. A ver, por qué ejemplo, ciudad se ofrece. Nadie, eso no da espectáculo, no, eso no da like. Ese es un tema que se debe tocar en su momento, después de que se analice lo del protocolo, y sobre todo en ese protocolo un tema fundamental, prioritario, que es el financiero. ¿Cómo se va a manejar económicamente ese protocolo? Porque es que estamos hablando solamente de pruebas que son costosas de por sí y se requieren muchísimas, el antes y el después de una actividad deportiva. Pero también debemos hablar de algo que ya los europeos están manejando, y es el tratamiento, el evitar que eso se propague. Ese punto hay que tenerlo en cuenta. Esos protocolos son demasiado costosos y hay que analizarlos profundamente antes de pensar en ciudades, antes de pensar como estos folclóricos del canal Win, que buscando que si es en Medellín, que si es en Barranquilla, que si es en no sé dónde. No, eso es secundario en este momento. La prioridad es poder cumplir, poder satisfacer económicamente lo que han entregado en ese protocolo al gobierno nacional. Vea, Flaco, para que vaya a la pausa, seguramente sí, señor. Se vea ya para ir a la pausa, mire. Acaban de aprobar en España, estábamos pendientes de eso, el estado de alarma hasta el 24 de mayo en España. Entonces, la situación en España no es tan folclórica ni tan fácil. Y habilitar el fútbol también es una muestra de que es solamente el interés del negocio. Porque ¿sabe qué decisión tomó hoy la Real Federación Española de Fútbol? Cancelar el torneo femenino. Hoy cancelaron el torneo femenino, lo dieron por finalizado, y el campeón es Barcelona. Lo dieron por finalizado. ¿Por qué dieron por finalizado el torneo de fútbol femenino? Pues porque no le representa plata. Claro. ¿Y por qué siguen peleando con que vuelva la Liga Española? Porque ahí están los millones, la danza de los millones. Entonces, como dijo César hace un rato, no aprendimos, no cambiamos, esto va a seguir siendo igual. James no va a renunciar a sus 8 millones de euros. Cristiano no va a renunciar a sus 40 millones de euros anuales. Olvídenlo, los jugadores no van a renunciar a sus salarios, los pases van a seguir costando, las transferencias, los millones de los millones de los millones, porque en materia deportiva yo veo simplemente insensibilidad. Y lo del Tour, para arrebatar, mi crítica no es simplemente porque se haga en septiembre, sino porque metieron un calendario atiborrado, desesperados para meter Tour de Francia, Mundiales, Vuelta a España, Giro de Italia en 72 días, y los deportistas no cuentan. O sea, los van a exprimir hasta que no den más, simplemente, como siempre, por salvar el negocio.
y metieron hasta los 5 monumentos, que son las grandes carreras de un día, a empujones, en medio de ese, como usted bien lo dice, muy apretado calendario. Creo que la Unión Ciclista Internacional está pensando con el signo pesos por delante. 11:45, vamos a hacer una nueva pausa, pero vale la pena volverles a recordar a ustedes, señores, si no han almorzado, lo pueden hacer a domicilio, pueden solicitar su almuerzo a su casa, a su sitio de trabajo, para que no se muevan. En Fogón de Leña, Restaurante La Flora, tienen los mejores domicilios, los más rápidos, a cualquier rincón de la ciudad de Cali. Señores, todos los días un plato diferente en Fogón de Leña, Restaurante La Flora. 654-3222, 654-3222, 513-7798, 513-7798. Y apunte la línea de WhatsApp para que usted tempranito escriba y diga qué quiere, qué es lo que va a pedir. Al 300-857-9588. 88, 308-57-95-88, en Fogón de Leña, Restaurante La Flora. Ya volvemos. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Con el mejor equipo. Antonio, ¿qué pasa? ¿Es que ya no sientes lo mismo que antes? No sé, lo que pasa es que esto ya se volvió rutinario. Esto ya llegó a un límite. Necesito vivir nuevas experiencias. Deseo Sex Shop hace realidad todas tus fantasías. Juguetes eróticos, cremas, aceites, retardantes, estimulantes y mucho más. Deseo Sex Shop, Avenida Octava Norte, 1546 Granada. Celular 314-553-9250. Fijo 378-0123. Únicos con horario extendido. Deseo Sex Shop íntimo. En la Clínica de Ropa La Puntada del Palmar, ubicada en el Valle de Lili, nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura. En la Clínica de Ropa La Puntada del Palmar, nada, pero nada nos queda grande. Todo, todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo. Clínica de Ropa La Puntada del Palmar. Visítenos en la carrera 97, número 42-113. También tenemos servicio de tintorería. La Puntada del Palmar, atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón. La Puntada del Palmar, la puntada perfecta. La moda y los cambios de imagen no son solo para las mujeres. Los hombres también evolucionan. Por eso nació OG Men. Protector solar con pantalla y filtro. Con factor de protección 60+. Libre de parabenos. Con ácido hialurónico. Previene el envejecimiento prematuro y no deja efecto mimo. Info en Facebook OG Men Care. O al 310-880-81. OG Men. Especialistas en cuidado masculino. En Jumbo Salón de Eventos Chemoa ofrecemos una experiencia en la organización y logística para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, grados, fiestas infantiles, aniversarios, cumpleaños, conferencias y mucho más. Salón de Eventos Chemoa, carrera primera número 6A89, barrio Lleras en Jumbo, teléfono 304-398-4056 y 320-421-0359. Salón de Eventos Chemoa, porque tu evento no puede ser como todos, puede ser mucho mejor. En el modelo Sarmiento desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos. Regate, velocidad, habilidad, precisión, alegría, fuerza, talento, magia, técnica. Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano. Y lo más importante, de una manera integral, pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista. Gracias, formadores. Gracias, escuela, por acercarme a mis sueños. Bueno, muchachos, es hora de jugar. Toco, meto y hablo. Si yo toco, no me golpea. Tocando es hablando al rival. No se olviden. ¿Por qué esta no? ¡No se la pone cualquiera! ¡Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento!
Sí Familia, servicios integrales para mi familia. Pide el plan de bienestar Sí Familia desde 13,000 pesos mensuales. Incluye seguro de accidentes hasta por 10,500,000. Medicina en casa con tarifas preferenciales. Médicos especialistas, exámenes e imagenología en las mejores clínicas. Asistencia al hogar con asesoría telefónica y servicio exequial con cobertura completa. Sí Familia, 384-4093. 384-4093. ¿Tiene problema con sus deudas o créditos de libranza? Credinómina le ofrece la solución. Préstamos para pensionados, empleados del Estado, docentes y policías. Aceptamos personas que están reportadas a DataCrédito. Garantizamos la cuota por millón más económica del mercado, desde 18,000 pesos. Llámenos para tener el gusto de atenderlo al 882-9242, 882-9242. O visítenos en la calle 11, número 640, oficina 302. Credinómina le ayuda a solucionar sus problemas de libranza. Aplica condiciones y restricciones. Hospedaje romance. Ahora en Jumbo, la exclusividad y la elegancia tienen nombre. Hospedaje romance. Una experiencia diferente para contar. Parqueadero privado, ducha caliente y mucho más. Visítanos en la calle 10, número 251, Barrio Bolívar, o llámanos al teléfono 376-1050. Pregunta por nuestras promociones semanales. Hospedaje romance. Un lugar para recordar. Rojo, verde. Verde, rojo. Siempre en el Super Combo. Faltan 9 minutos para las 12 del día, 9 minutos para las 12, estamos en el Supercombo del Deporte. Hombre, como siempre quiero agradecerle, muy atento, siempre muy formal, con nosotros nuestro colega Marco Antonio Garcés. Hoy en el diario ADN ha sacado un artículo y le ha dado crédito al Supercombo del Deporte. El artículo lo titula Marcos, continuidad de Rangel y de Pizano en Veremos. Y dice, entre otras cosas, se acerca junio y con él finalizarán el 30 los contratos y las opciones de compra de muchos jugadores. En América de Cali sigue siendo un tema pendiente la continuidad de jugadores como Michael Rangel y Matías Pizano, quienes se suman a Héctor Quiñones, Pedro Franco y Juan Pablo Zuluaga, que habitualmente no eran titulares con Alexandre Guimarães. Los directivos no han llegado todavía a un acuerdo en cuanto a una eventual rebaja de salarios con sus futbolistas y cuerpo técnico, que se hizo constante en varios clubes para afrontar los efectos de la pandemia. El principal accionista, Tulio Gómez, una y otra vez se ha referido a la crisis económica, pero no de frente sobre quiénes continuarán o al contrario abandonarán la plantilla escarlata. En esta ocasión, Álvaro Río, director deportivo del club, fue más directo y le dijo al Supercombo del Deporte en Cali que las negociaciones quedaron en suspenso. Está todo parado porque, como yo digo, sería muy irresponsable de parte de América a comprometernos a nuevos contratos, incluso como en los casos de Pizano y Rangel, que habría que hacer una opción de compra, si ni siquiera sabemos si vamos a tener liquidez para afrontar los pagos a los que ya estamos comprometidos. Veo que por más ilusión que uno haga que pudieran continuar en América, evidentemente tenemos que ser responsables con el tema económico. La prioridad nuestra es que los jugadores cobren al día, y como digo, ahora mismo por la situación económica no sabemos si vamos a poder hacer frente a los compromisos económicos salariales que ya tenemos con los jugadores, y entonces hay que esperar. Ese es el tema sobre ese par de jugadores. Dicen que Pizano tiene una oferta económica importante, ¿no? De la Universidad Católica de Chile, pero la Universidad Católica. Sí, pero tanto como oferta no. Yo escuché la entrevista que le hicieron en Chile al jugador y después hablé con nuestro corresponsal en Chile y me parece que han interpretado equivocadamente. A ellos, a los de la Universidad Católica, les gustó, y a quién no, el partido de Pizano contra la Universidad Católica.
fue el gestor de la victoria de ese día de América en Copa Libertadores de América, y entonces quedó el gusto y algún directivo pues dijo que qué chévere ese jugador y tal, y entonces los periodistas lo llamaron para preguntarle qué tal si a usted le llegaran a decir de la Universidad Católica, que todo, entonces, ah, bueno, pues sería muy interesante, inclusive le dicen, pero lo han llamado a alguien, y yo, no, a mí todavía no me ha llamado, pero he preguntado sobre el país y me dicen que es muy chévere, muy tal, pero no hay una oferta, realmente no existe una oferta. Lo que sí existe es una preocupación de Pizano, porque Pizano se quiere quedar en Cali y está dispuesto y quiere quedarse en América, pero América, como acaba de decir Rius en la nota con Charlie, no le acerca ninguna propuesta y él está viendo que los tiempos se acortan y que la situación se puede complicar. Sí, pero... Y son pero los lo mismo. Que más ganan, ¿no? Con Rangel, son claro. Quizás los futbolistas del América que más dinero están recibiendo por su actividad como futbolistas, y está bien que ellos cobren lo que se merecen, pero creo que esto va a cambiar una barbaridad después de esta situación que estamos viviendo, de este famoso coronavirus, de esta pandemia que ha azotado y sigue azotando al mundo. Lo de Matías Pizano, pues creo que va a ser difícil que el América pueda retenerlo, igual lo de Michael Rangel, esperemos a ver cómo evoluciona, pero pues es buena la aclaración porque habíamos escuchado también a otros colegas hablar que Matías Pizano era casi un hecho que se iba para la Universidad Católica. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto realmente nos va a cambiar este tema de la pandemia? Porque no. todos dicen, no, es que después de la pandemia todo va a cambiar y todos estamos reflexionando, pero resulta que volvemos a lo mismo. Mire, estamos en pleno problema de la pandemia y estamos hablando de un posible traspaso de un jugador a otro equipo en donde se va a hablar de una situación económica, de un dinero. Yo sí quisiera saber qué tanto Pizano quiere quedarse en el América, a ver qué tanto le colabora al América, ¿no? Porque sí, yo no me quiero meter en el bolsillo de nadie, porque cada uno pues es el libre de su bolsillo. Claro. Pero es que hay muchos jugadores que manifiestan, que han manifestado eso, ¿no? No, es que yo soy hincha de tal equipo y aparte de eso, aquí me quieren mucho en esta ciudad y yo me quiero quedar. Pero cuando van a negociar, cuando van a sentarse a hablar de la parte económica, entonces piden un poco de plata. Sí, pero yo le quiero llamar la atención sobre eso, porque es que los directivos siempre están tratando de ver cómo sacan provecho, después de todo son negociantes, sacan provecho de cualquier situación. Si usted le pregunta hoy a Tulio Gómez si le parece que la nómina es alta, ya lo ha dicho, y que deberían los jugadores no ganar tanto dinero, le va a decir que sí, inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso le toca el bolsillo a él. Entonces, él es partidario de que se pongan topes salariales, que haya jugadores que no cobren tanto, de acuerdo. Ahora hágale la pregunta, porque todo tiene que ir proporcional, todo el fútbol tiene que reinventarse y cambiar. ¿En cuánto vende a Vergara? Pregúntele a Tulio Gómez en cuánto vende a Vergara. ¿Y cuánto le va a bajar de lo que estaba pidiendo antes de la pandemia? ¿Y cuánto cree ahora que sería justo cobrar para una transferencia de Vergara? Y verá que inmediatamente le dice, ni un peso le bajo. ¿Seguro? Sí, seguro que no. Tiene sentido, tiene lógica eso. ¿Me entiende? Entonces sí, claro. Sí, bajemos los costos del fútbol, pero en cuanto a lo que ganan los jugadores, no más, el resto que siga igual. Y entonces resulta que no. Entonces los empresarios, quiero es como escuchar el caso, a un empresario Julián, que diga que no caso, va a cobrar tanto. Es como el caso de James, ¿cierto? Dicen que James gana muchísima plata, ¿cierto? Lo que recibe mensualmente es muy grande y se hace muy complicado que otros equipos puedan. Pero vaya, pregúntele usted a Real Madrid por cuánto lo vende. Exactamente. ¿Cuánto es la cláusula? Pero por favor, entonces ellos están pidiendo, están diciendo 25 millones, pero esos 25 millones es una empresa Transfer Market que se encarga de hacer algunos conteos, pero esos conteos no son reales. Si usted hoy va y le pregunta al Real Madrid por James Rodríguez, le aseguro que mínimo 40 millones de euros le va a pedir por el jugador. Y eso es lo que está convencido Real Madrid que puede costar. Y la única razón por la cual James pueda irse por un menor valor para que el Real Madrid no pierda nada es que está próximo, está a un año de quedarse con los derechos deportivos.
y Real Madrid pues no va a querer quedarse sin un solo peso esperando al 2021, y entonces eso podría precipitar el que se dé un menor valor en la venta, y todos lo saben, todos los equipos que van a contratar a James lo saben, e inclusive puede haber alguno que le dice aguántese un tiempito ahí para que cuando pueda hacer la negociación la hacemos directo, y entonces no son ellos sino usted el que se va a ver beneficiado con la negociación. Todo esto es de números y nada más. Intereses bueno. Creados, eso es totalmente cierto, como decía el maestro alemán del teatro Bertolt Brecht, puros intereses creados. Ahí existe el efecto doble de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el efecto Doppler aplicado a las finanzas, aplicado a la economía, y eso obviamente que tiene aplicabilidad en el fútbol. Así es, señores. Bueno, usted tiene al profesor Álvaro Jesús Gómez, Julián. Espero que me digan la instrucción, pero creo que sí, porque ese es un tema que hace rato lo tengo charlado con él, porque nos pusimos, inclusive lo había presentado, yo lo había dejado presentado, espero que me diga que ya está. Está listo, William. Señor. Ah, bueno, entonces sí, mire, es que es esto. Estuve hablando con el profe porque nosotros siempre hemos hablado básicamente con los preparadores físicos, también entiendo que hoy Charlie Zapata, por ejemplo, volvió a hablar con el PF de la América, y más adelante lo vamos a escuchar. Y entonces resulta que los preparadores físicos, nosotros les preguntamos, bueno, ¿y cómo están haciendo para que los jugadores se mantengan a tono? Y entonces, no, creamos unas plataformas y nosotros todos los días nos comunicamos y les vamos pasando información y todo el cuento. Entonces se me ocurrió preguntarle al profe Álvaro Gómez, bueno, profe, ¿y el entrenador qué trabaja en estos días? Entonces, pues se me quedó como callado y yo le dije, pero ¿por qué le pregunto, profe? Porque hay un modelo de juego que hay que insistir en él. Por ejemplo, el profesor Arias en el Cali quedó truncado su trabajo que venía bastante bien. ¿Y cómo va a hacer el profesor Arias para seguirle inculcando el método de juego, su metodología de entrenamiento a los jugadores? ¿Pueden hacer algo? Y me dijo, pues claro que los entrenadores también pueden hacer mucho. Es más, lo pueden hacer los psicólogos, para que no ocurran tantos casos como los de Sebastián Villa, el jugador que está encerrado y que tiene unos comportamientos diferentes, tiene que ser tratado por psicólogos, y los clubes deben hacer también plataformas para reuniones con los psicólogos individuales y colectivas para decirle al jugador cómo se tiene que comportar en su casa, cuáles son los hábitos nuevos que tiene que manejar, cómo los tiene que manejar. Entonces hay una cantidad de profesionales, aparte del preparador físico, que deben trabajar. Y el entrenador de fútbol puede y debe trabajar en el modelo de juego, porque para hoy existen tecnologías que le permiten hacerlo. Esto lo respondió a propósito de esos temas el profesor Álvaro de Jesús Gómez. Julián, supremamente interesante estas preguntas, y más para el momento, ¿no? Lo que se está viviendo ahora. Yo les decía que en un cuerpo técnico debe de haber asistente técnico, debe haber preparador físico, debemos nosotros tener médico, ojalá deportólogo, debemos tener un fisioterapeuta que hace lo de la kinesiología, debemos tener un nutricionista, debemos tener el psicólogo. Son personas que son herramientas que debe utilizar el técnico para poder desarrollar muy bien el plan de trabajo y atacar todos los frentes. Debe tener también un odontólogo de confianza, odontólogo que sepa y que revise muy bien la parte dental de todos sus jugadores, la higiene bucal y todo lo concerniente a caries y de pronto cosas que se dan dentro de la higiene de bucal que es tan importante para que no vayan a existir de pronto problemas en los contracturas o en los tirones o desgarros que muchas veces se producen por esta causa, una mala higiene bucal con muchas caries,
pues hace que el organismo se esté alimentando de mucha materia y esa materia llegue a la sangre y la sangre va al músculo, y por eso tenemos jugadores de pronto por ahí muy fáciles de estarse tironeando, contracturando, tironeando o desgarrando. Pues el psicólogo es fundamental. El psicólogo puede manejar parte de lo que es el entrenamiento invisible. Nosotros llamamos entrenamiento invisible aquel entrenamiento que empieza a hacer el jugador tan pronto se despide de la vista, del control del cuerpo técnico. O sea, cuando él sale ya de su sitio de trabajo, que es el estadio, que es la cancha de juego, la cancha de entrenamiento, el gimnasio, y ya va seguramente rumbo a su casa. Ahí comienza el entrenamiento invisible. Ese entrenamiento invisible encierra todo. Entonces, cada uno de los miembros del cuerpo técnico podía conversar con ellos para hacerle ver lo que ellos deben hacer de acuerdo a la especialidad. El médico seguramente que se va a preocupar para que estos muchachos, con el nutricionista que tiene y con el fisioterapeuta que tiene, darle algunas recomendaciones sobre qué clase de movimientos deben estar haciendo para estirar, para evitar de pronto algunas lesiones, alimentación, comportamientos en cuanto a nutrientes que deben ellos estar tomando, para que unos que de pronto tienen tendencia a la gordura, otros que necesitan de pronto subir de peso, unos que tienen problemas de pronto con el porcentaje de grasa, entonces puede individualizar y dar algunas recomendaciones sobre la alimentación y sobre aquello de estar manejando el peso ideal. El psicólogo es fundamental, porque el psicólogo fácilmente puede tocar de todo y puede trabajar la mente y puede enseñarles cómo debe de ser el comportamiento de ellos para que puedan convivir con esta situación al lado de su señora, sus hijos o los que están solos, o si están con alguien que los está acompañando, cómo debe de ser el comportamiento, cómo debe de ser el ordenamiento que ellos deben tener en el día, cómo distribuir el día para que verdaderamente lo puedan aprovechar muy bien, y que la parte mental siempre esté positiva, controlada, que manejen muy bien el estrés, que no vayan a tener ansiedad, que sepan lo que están haciendo y que sepan que ojalá pudieran llevar una vida normal dentro de sus hogares, dentro de sus casas, para que lleguen a la hora de la noche y puedan tener una hora donde ellos se acostumbren a estar ya conciliando y buscando el sueño para dormir las horas que son determinadas, sino que vaya a tener un descontrol. El psicólogo es fundamental y el psicólogo debe trabajar. La nutricionista o el nutricionista debe trabajar también desde sus casas, informándole a cada uno de acuerdo a lo que el médico está buscando también con ellos. El fisioterapeuta, el mismo kinesiólogo, que es el que prácticamente orienta el trabajo en el campo para la recuperación, para los estiramientos, para recuperar o fortalecer alguna parte de su organismo, de su parte de pronto muscular, acompañado con las recomendaciones que da el preparador físico y el médico. O sea, ese equipo debe estar continuamente permanente individualizando prácticamente el trabajo, así como el técnico le comentaba que debe de hacer una orientación sobre los aspectos individuales, colectivos y sobre conceptos y movimientos y sistemas de juego, debe estarles recordando y mandándole video a ellos para que vean de pronto secuencias en situación real de juego, lo que se debe de hacer y también lo que no se debe de hacer. O sea que el profesor con su equipo de trabajo deben trabajar con una buena metodología, bien sea mostrando desde lo que no se debe hacer o lo que se debe hacer. Eso ya está en la estrategia que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo técnico para llegarle al jugador y tratar de mantenerlo bastante bien, lo más adelantado que pueda, y entrenando y haciendo lo que se puede hacer dentro del espacio que ellos tienen, para que no se vaya a perder
tanto, se pierde algo, pero no se vaya a perder tanto, y cuando lleguen, el jugador prácticamente se prepare para hacer esa pretemporada que va a ser obligatorio que la hagan. De pronto no va a ser una pretemporada de 6 semanas, como mínimo debe tener una pretemporada. De pronto puede ser una pretemporada de 2 o máximo 3 semanas, pero si el jugador se ha preparado para esa pretemporada, lo mejor que va a ayudar a no perder tanto y el equipo cerca esté a tener otra vez la puesta a punto que se necesita para entrar a la competencia cuando así lo requiera. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Conocimiento y profundidad. Señora ama de casa y comprador detallista, Cabasa, pensando en su bienestar, atenderá así. Cédulas finalizadas en 1, 2 y 3 ingresan a partir de las 11 de la mañana. 4, 5 y 6 ingresan a partir de las 12 y 30 de mediodía. 7, 8, 9 y 0 ingresan a partir de las 2 de la tarde. Una sola persona por familia. Días de mercado, miércoles y domingo. Somos Familia Cabasa. La seguridad alimentaria depende de nosotros. Con Taxis Libres, ahora las mujeres viajan seguras, con los profesionales al volante. Con Taxis Libres te sentirás tranquila, confiada, segura y cómoda. Taxis Libres, si le responde, solicita tu servicio de taxi de equidad de género al 44444 o al WhatsApp 320-744-4444. Taxis Libres tiene un profesional al volante. Taxis Libres, si le responde. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Tramitamos su pensión ante Colpensiones y fondos privados. Administramos su propiedad horizontal. Nuestros teléfonos 881-2141 o al 884-3002. Cruz Ángel Hurtado Abogados. Al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca. Carpas Andina, fabricación y reparación de carpas para tractomulas, camiones y camionetas, carpas planas para cubrir mercancías, toldos y parasoles, todas las tarjetas y cheques pospechados, calle 27, número 11B08, Benjamín Herrera, teléfonos 443-4475 y 311-634-1715, Hugo Meneses, la firma conocida por todos los camioneros, Carpas Andina, el nombre de nuestra empresa recorriendo las carreteras colombianas. El mejor pan de la ciudad, degústelo en la panadería y pastelería Cali Cali. Pan de mono, pan mariquiteño, pan italiano, pan mantequilla, pan superaliñado, buñuelo caliente y fresco a toda hora. Disfrute del sensacional kumis, la avena casera y los deliciosos desayunos. Panadería y pastelería Cali Cali, calle 37, número 41B06, Barrio La Unión, teléfono 327-0974. Panadería y pastelería Cali Cali, calidad y sabor. En el Supercombo del Deporte, Industrial de Poleas, pedidos en Bogotá, al 201-4070. Esta es la era del progreso, esta es la era de Industrial de Poleas. Industrial de Poleas, toda clase de poleas, de hierro y aluminio, 201-4070. ¿Su carro se ve feo porque tiene parches de colores diferentes? ¿Porque la pintura está sin brillo? ¿Porque la pintura está envejecida? Venga ya a Pinturas América en La Floresta, donde le cambiamos el color preciso y le ofrecemos barnices y colores súper brillantes y resistentes. Somos distribuidores mayoristas de pinturas Helios. Pinturas América, calle 33A, 1664 La Floresta, teléfono 443-2013, recuerde, 443-2013. ¡Somos Pinturas América! La moda y los cambios de imagen no son solo para las mujeres. Los hombres también evolucionan. Por eso nació OG Men. Protector solar con pantalla y filtro. Con factor de protección 60+. Libre de parabenos. Con ácido hialurónico. Previene el envejecimiento prematuro y no deja efecto mimo. Info en Facebook OG Men Care. O al 310-880-81. OG Men. Especialistas en cuidado masculino.
En el modelo Sarmiento desarrollamos un estilo de juego que identifica lo que somos. ¡Regate! Velocidad, habilidad, precisión, alegría, fuerza, talento, magia, técnica. Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano. Y lo más importante, de una manera integral, pensando primero en la formación del hombre y luego en la del futbolista. Gracias, formadores. Gracias, escuela, por acercarme a mis sueños. Bueno, muchachos, es hora de jugar. Toco, meto y hablo. Si yo toco, no me golpea. Tocando, hablando al rival. No se olviden. ¿Por qué esta no? ¡No la pone cualquiera! ¡Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento! Síganos en Twitter como arroba supercombocali. Con 14 minutos, seguimos en el Supercombo del Deporte. No se olviden, amigos pensionados y empleados públicos del Estado, Credinómina está para ayudarles a ustedes en esta situación complicadísima, en esta situación económica tan difícil. Le prestan la plata que usted necesita, señores. Simplemente usted tiene que marcar este número telefónico, 882-9242, 882-9242, y de inmediato alguien de Credinómina se le acercará a su hogar a explicarle qué necesita, qué requisitos necesita para que le presten ese dinero. Credinómina, 882-9242, crédito para pensionados y trabajadores activos del Estado. ¿Qué dijo el abogado del señor Sebastián Villa, don Julián Escobar, que sigue metido en dificultades en territorio argentino? Así es, habló el señor Fernando Burlando, un apellido bastante maluco, Burlando, habló sobre el caso y la actualidad de la denuncia al Estado, la altura en la que se encuentra la denuncia de Daniela Cortés en el caso de Sebastián Villa. Escuchen, porque hay unas cosas muy interesantes que podrían hacer que el tema termine en nada. Yo tengo imagen de duro, vos tenés también imagen de crack. Sí, bueno, esta Villa es un nuevo jugador de fútbol. Este trance que está pasando no debería afectarlo realmente en nada, si realmente es un crack. O sea, viste, los cracks tienen esas cualidades, esas condiciones totalmente diferentes donde frente a la tempestad parece que están navegando en la calma. Si vos preguntás, Daniela, ¿quiere hacerle daño? ¿Quiere arruinarle la carrera? ¿Quiere perjudicarlo? No tiene ningún tipo de intención. Daniela lo que quería hacer era exclusivamente salir de esta situación de la que era Ben. Sí la pasó muy mal, sí la pasó muy mal. Lamentablemente, creo yo que culturalmente en Colombia estos episodios son más normales que acá, o se los trata con otra habitualidad. Nosotros realmente no, nos parece, y es detestable y asqueroso, ¿no? Pero desde ese costado, por lo menos, desde lo que representa Daniela, más allá de haberla pasado muy mal, no tiene ese estado de ánimo para con él. Sí quería terminar esta situación, ya no quería más violencia, y la decisión la tomó el mismo día que lo denunció, después de haber padecido durante muchos años episodios de diversas características. ¿Puede Villa acomodarlas? A ver, se me detuvo ahí la nota, y esta parte es importante, hombre. ¡Oh! El abogado del jugador colombiano Sebastián Villa. Bueno, ha manifestado... No, es el abogado de ella, ¿no? De Daniela. Perdón, de Daniela, sí. El abogado de Daniela. Dice, ¿será cierto lo que dice César, este señor? Que ahí le está metiendo pues un golpe a Colombia, sí. Durísimo. Diciendo que en Colombia seguramente es más común y corriente estos casos que en Argentina, ¿será? Fíjese que tiene mucho de razón. En Colombia se dan este tipo de situaciones con frecuencia, porque asumí parte en ese proceso
mirándolo simplemente desde el punto de vista analítico, cuando hablamos del tema en días anteriores aquí en el Supercombo del Deporte. Hombre, porque en mi calidad de educador durante tantos años, fui testigo de ese tipo de situaciones. Cuando llegaban las madres, las hijas, llorando a contarme, y eso no terminaba en nada. Pero que es frecuente ese tipo de situaciones, y desde hace muchos años es verdad. Eso es cierto. La mujer se sentía presionada para no presentar una denuncia, o si presentaban la denuncia la retiraban. Pero conocí una cantidad de casos. Uno dice, 1, 2, 3, 4 pueden pasar. De pronto es coincidencia, se lo inventó la señora para conseguir recursos económicos, para conseguir favores del esposo. Pero ya cuando son 20, 30, 40 casos, César, hombre, aquí, la situación aquí, es bien compleja. Yo por eso no podría en un caso tal actuar como juez de una circunstancia de esas, porque sería juez y parte. Obviamente que asumo la defensa total de la persona atacada. Obvio que conservo ese principio fundamental del derecho por medio del cual nos formamos muchos, y que la mayoría pues lo tenemos en cuenta, y es que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Pero cuando uno tiene esos antecedentes en conocimiento de situaciones parecidas, hombre, uno asume una posición, toma partido, y no podría ser juez, reitero, me declararía impedido. César, a mí no me cabe duda que en Colombia existen muchos de esos casos. Es más, hay muchos casos que no los conocemos porque simplemente le da miedo denunciar. Pero yo a lo que voy es que realmente se producen más casos en Colombia que en Argentina. Yo no me atrevería a manifestar nada porque no conozco el tema. Sí, sí. Yo a lo que voy es que este señor, este abogado, de una manifiesta sin tener, me parece a mí, pruebas de eso, que es que en Colombia es más común y corriente esos casos que en Argentina. Sí, pero le voy a hacer la precisión, por porque tangente, lástima que después se cortó, pero creo que inclusive está explicado, está escrito, que la nota se titula La ventaja que tendría Villa en su defensa por violencia de género. Y es que yo trataba hace rato de decirle a César que yo no tomo partido, porque eso es cuando uno se mete en las peleas de matrimonio. El que sale perdiendo es el que se metió. El que se metió es el que normalmente sale perdiendo. Y aquí puede terminar resultando igual. Porque lo que dice, y creo que de pronto ahí no utilizó los términos correctos, estoy de acuerdo con el Flaco. Yo me sentí agredido como colombiano diciendo que es que eso allá en Colombia es muy común y aquí no pasa nunca. No, lo que sí hay diferencia, y es donde creo que él apunta, es en el manejo jurídico o judicial que se le da al tema. Ahí puede haber una diferencia. Pero él no dijo que allá no pasa nunca, dijo que pasa más acá. Lo que pasa es que cuando uno le dicen verdades, duele. Eso sucede, mi querido Julián, con mucha frecuencia en Colombia. Ese es un tema de comidilla diaria. De hecho, se ha manejado ya la parte legal para establecerlo inclusive como delito, que es la violencia de género. La violencia contra la mujer tiene un tipo penal exclusivo, y ese tipo penal es el que se está manejando de hace un tiempo para acá, porque esa es una problemática de muchísimos años. En el mundo de la violencia intrafamiliar y sobre todo contra la mujer es de muchísimo tiempo en Colombia. Claro, pero en el mundo, es que César, tú nos sitúas como si nosotros no estuviéramos de acuerdo. El principio de la violencia de género lo detestamos todos. No te pongas tú como si fueras aparte y los demás no estamos defendiendo el género. Aparte, todos lo defendemos. Todos lo defendemos. De justificar está claro. Mi posición no, como jurista, claro. Porque uno debería ser imparcial. Pero por resulta eso. Que son tantos no años, mi querido Julián, conociendo ese tipo de temas, no los estoy poniendo a ustedes en contra, sería absurdo. Creo que todos estamos identificados que no estamos de acuerdo con la violencia de género. Por simplemente entonces, yo asumo una posición más personalizada, porque durante muchísimo tiempo, no fueron pocos años, sino muchos años, conocí ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias. Por eso lo digo, que eso molesta, preocupa, ofende, y cuando se presentan ese tipo de cosas, la
el elemento básico de la justicia se va a un lado y tomo partido en defensa de la mujer, como dirían, los griegos, con la razón o sin ella defiendo a la familia, yo con la razón o sin ella defiendo a la mujer, compañeros. Bueno, sí, pues, perfecto, vas a tener otra vez muchos likes con la aclaración, pero yo lo que quiero ir en el tema del colombiano, de Colombia, es que a mí no me van a meter el cuento de que es que en Colombia, como dijo este tipo, es que en Colombia eso es muy común, ¿no? Y acá en cambio no. He escuchado programas de Argentina a propósito de este caso de Villa, diciendo que ellos consideran que en Argentina es peor la situación. Que es peor la situación. Entonces no nos venga este señor a poner como que es que en Colombia eso es normal, ¿no? Y por eso quiero inclusive ayudarle diciendo que, porque esa es la noticia de la entrevista del caso de Villa hoy, que esto se puede, que hay, porque fíjese que entró diciendo, a Villa le puede salir costando nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este momento lo único que quiere Daniela Cortés es venirse para Colombia y no hacer nada más en contra de Villa en Argentina. Entonces, bueno, él pues, decía que echado, se lo traiga para Colombia y que en Colombia tema, sí se dé un manejo mucho más fácil. Sí, ve. Le han amenazado la familia, habló de sicarios y de otros temas ya muy delicados. Creo que en Colombia eso no va a vencer porque retire la denuncia. En un país como el nuestro y de acuerdo a la nueva jurisdicción, al nuevo aspecto legal en lo que tiene que ver con ese tipo penal de violencia de género, una vez se active la justicia, una vez considere la fiscalía que hay méritos para iniciar una investigación, ese proceso continúa, ese proceso no termina. De modo que esta situación es para analizarla bien. Ahora, decían que hoy miércoles precisamente era el plazo para que Villa presentara las pruebas de la denuncia de extorsión, porque él denuncia a la señora esta, a la dama esta, la denuncia por una extorsión. Entonces le habían pedido a Villa que hoy presentara precisamente esas pruebas. Ahora, el daño a Villa ya está hecho. A mí me parece que ya el daño está hecho. Se habla inclusive de que Boca podría ceder a Sebastián Villa para que salga del plantel. Eso, no cancelarle el contrato porque esto todo se mueve con el tema del dinero. A mí lo que me preocuparía es que al final ella ceda frente a una propuesta económica. Eso me preocuparía, porque acaba de César citar una cosa que para mí es mucho más delicado todavía que la agresión de género, y es la amenaza de muerte que ella también ha dicho hay sobre su padre, sobre su madre y sobre su hija. Esa amenaza de muerte, a mí ya me parece que ese es un documento gravísimo y que me encantaría, y me pongo del lado de ella, si tiene las pruebas, si tiene cómo, y parece que las tiene, porque hayan hablado muchas veces que eso lo hizo por teléfono. Ese caso aquí en Colombia es fácil, porque aquí chuzan todos los teléfonos. Entonces aquí sería muy fácil saber qué fue, si fue cierto que Villa amenazó a través del teléfono de ella, además, llamando a los familiares. Y a mí me parece que ya el tema se va un poco más grave, mucho más delicado. Lo que dice el abogado es que claro, que para Villa sería mucho mejor y mucho más tranquilo si el proceso se trae a Colombia, porque él considera que la justicia argentina operaría mucho más drásticamente que en Colombia, que se podría dilatar y no sé qué cosa, que está también muy habitual. Eso sí le digo yo, es muy habitual en Colombia. Sí, pero por jurisdicción debe ser allá. La denuncia se hizo allá y la acción que está denunciando la señora Daniela se cumplió en territorio argentino, o sea que le correspondería a las autoridades judiciales de ese país. Sí, por eso, pero dice el abogado que ella simplemente quiere venirse para Colombia y dejar todo de lado, que ella en este momento lo único que quiere es venirse de Colombia, y por eso dice que si le quiere hacer daño a la carrera de Villa, no me interesa ni la carrera de Villa, ni me interesa que me dé nada, yo lo que quiero es irme para Colombia a estar con mi familia porque me preocupa más la amenaza que le hicieron a ella. Entonces, pero no ha hablado de la demanda, denuncia. ¿No a qué? No ha hablado de retirar la denuncia.
No, supongo que no, supongo que no. Ella se viene y deja, pero al venirse y dejar todo tirado. Está vivo. Sí, esperemos que sí. Bueno, señores, a mí, por ejemplo, me interesa a esta hora contarles un almuerzo especial que hay en Fogón de Leña, Restaurante La Flora, con el consomé de menudencias, que hoy es el plato del día. El almuerzo completo, especial del día, tiene lo siguiente: el consomé con arroz paisa, pollo, cerdo, res, cábano, chicharrón, chorizos, habichuela, zanahoria, alberjas, maicitos, maduritos, papa la francesa, tajada, ensalada dulce, más la bebida. Señores, y todo esto solo por 8,000 pesitos. Es una cosa realmente baratísima y regalada la que hace Fogón de Leña Restaurante La Flora con estos almuerzos a domicilios. Al 654-3222, al 513-7798 o al 308-57-9588. A esta hora, a las 12:30 minutos, está Charly Zapata, que nos presenta un invitado en el Supercombo del Deporte. Gracias, Flaco. El contacto hasta ahora con territorio brasilero, el profesor Rodrigo Poletto, PF del equipo americano. Profe, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Bienvenido al Supercombo del Deporte. Buenos días a todos, todo tranquilo por acá. Estoy aquí en el sur del Brasil. Seguimos haciendo los trabajos con los muchachos, con los atletas. Estamos cambiando semanas. Hacemos trabajo por videollamadas. Después, otras semanas, hacemos trabajos con videos de entrenamiento que yo envío para ellos y ellos tienen que hacer en sus casas. Y seguimos así el plan de trabajo. Profe, por lo que terminó haciendo América en la Copa Libertadores y en la Liga Betplay, se veía un equipo muy fuerte que poco a poco iba cogiendo mucha consistencia, resistencia en el ámbito físico. ¿Cómo está el grupo después de haber terminado a hoy, casi a mes y medio de estar en esta situación del COVID-19? Sí, el grupo sigue haciendo los trabajos preventivos, que eso también es muy importante para lo que sigue. Esos trabajos van a nos dar un soporte muy bueno para que cuando empezamos la liga con los entrenamientos en la cancha, por lo menos los atletas tendrán una buena base física y estarán con una resistencia muy buena en la cuestión de prevención de lesiones para que estén bien y ese quesito. ¿Cómo ha sido la respuesta física y en qué grado de recuperación están los jugadores que venían de departamento médico? El caso de Adrián Ramos, el caso de Quiñones, estos jugadores que tenían dificultades médicas y que no hicieron parte de los últimos partidos de América. Sí, están muy bien. Yo estoy siempre en contacto con el departamento médico, que me pasaron ya, Adrián Ramos y Paz, ya están trabajando con los ejercicios que estoy enviando todos los días, están haciendo muy bien, ya están listos para empezar en la cancha sin ninguna restricción. El caso de Héctor Quiñones, él terminó de su fase de fisioterapia, ya empezó con el biomecánico con Alfredo, que Alfredo ya lo hizo los testes físicos, de plataforma de salto, para ver si tenía alguna diferencia en una pierna y en la otra, pero ya está muy bien. Y ahora ya sigue haciendo los trabajos físicos y ya estamos enviando para él también para empezar a hacer con el restante del grupo. Entonces, el último que tenemos con problema es Héctor Quiñones. Ese sí, ahora empieza su fase de trabajos físicos específicos. Pero en el departamento médico ya no tenemos ningún atleta del departamento médico. Profe, ¿cómo es el trabajo con los volantes de recuperación? Que sabemos que, en todos los puestos del fútbol se requiere una óptima preparación físico-atlética, pero son los volantes de recuperación, en ellos recae gran parte del equilibrio que se tiene, y en eso ha sido muy fuerte el América. El trabajo con Carlos Sierra, el trabajo con Luis Paz, con Rafael Carrascal, ¿cómo es el trabajo con ellos, profesor? Sí, nosotros nos gusta mucho los trabajos de fuerza y velocidad en espacio corto.
Entonces son trabajos que nos ayudan mucho, muchísimo, porque necesitan encurtar el espacio, curto, y necesitan tener mucha fuerza para hacer ese trabajo. Entonces es muy por lo que pasa nuestro trabajo. Hicimos mucho trabajo de fuerza específica para los jugadores, trabajos funcionales que los ayudan mucho, muchísimo, y se ven muy bien en la cancha, soportando todas las cargas, las partidas, están muy bien, y son atletas que entienden la forma que nosotros trabajamos. Entonces son atletas muy comprometidos con el trabajo y lo hacen muy bien, entonces es lo que vemos en la cancha después. ¿Cree usted, profe, que pronto el gobierno acceda, que se vuelva por lo menos a trabajar en espacio? Bueno, ahí estaba el preparador físico del conjunto americano hablando de los trabajos que hasta este momento se vienen realizando con cada uno de los jugadores desde sus hogares. Bueno, señores, vamos a otra pequeña pausa, ¿les parece? Hay un tema también a tratar con don César Augusto, Vázquez, que nos tiene precisamente hablando del tema del ciclismo, aunque yo quería dar a conocer una información que hay en torno al fútbol alemán, a la Bundesliga. Dice la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados regionales alemanes dieron hoy miércoles luz verde para que la Bundesliga pueda reiniciarse a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de prevención en la segunda mitad de mayo. La Liga Alemana de Fútbol deberá decidir si se empieza a jugar el 15 o el 23 de mayo. Sería prácticamente la primera liga grande, ¿no?, en reiniciar, sí, el fútbol. Pero es bastante probable que se opte por la segunda fecha, pues los equipos aún están regresando a los entrenamientos normales tras haber estado haciendo prácticas en grupos reducidos. La Liga Alemana de Fútbol ha presentado un plan para poder volver a jugar en medio de la pandemia que incluye la realización de test regulares tanto a jugadores como a personas cercanas a los equipos. El plan también impone una limitación del número de personas en los estadios y en los alrededores. La condición para que se pueda reiniciar la Bundesliga es el cumplimiento del plan de prevención, o sea, el famoso protocolo que presentó Colombia. La Liga Alemana había convocado antes a una asamblea extraordinaria por videoconferencia sin agenda concreta para el jueves en la tarde, y es de esperar que el tema central sea el reinicio de la temporada. La Bundesliga, a falta de 9 jornadas, terminaría pues entonces a finales de este mes de mayo. Ahí está, podrían terminar completa, sería la primera liga que da oficializa, pues que va a hacer su terminación normal. Y entre más rápido comiencen, pues menos apretado van a tener el calendario. Yo de todas maneras quiero ver cosas, ¿no? Si hay alguien confiable para que pueda reanudar, pues es Alemania, ya lo ha dicho César hasta la saciedad. Ellos tienen las formas y tienen la tecnología y tienen la capacidad de todo para poderlo hacer. Y digamos que lo que no nos puede servir a nosotros es, como han dicho por ahí atrevidamente, pues si lo está haciendo Alemania, ¿por qué nosotros no? Porque no puede servir como... Eso es atrevido. Como referencia, es un atrevimiento muy grande. Entonces, claro. Entonces lo que sí hay que hacer de todas maneras es mirar cómo están haciendo, porque a ellos, repito, acaban de terminar las pruebas y les salieron 10 positivos de jugadores. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 10 jugadores? ¿Simplemente los reemplazan? Es que eso no sé cómo lo vayan a manejar. Y quiero ver la calidad de la competencia. Quiero ver la calidad de las fricciones, quiero ver la intensidad, quiero ver cómo físicamente los equipos van a responder, quiero ver que no haya lesiones. Por ahí alguien sacó un estudio sobre probabilidades de lesiones después de la pandemia si no se hace el trabajo adecuado, cómo se incrementa la cantidad de opciones de lesiones, especialmente musculares, por regresar apresuradamente. O sea, todavía queda un montón de cosas por decir y no es simplemente reanudamos y ya como reanudaron, hagamos de todo. Vamos a ver qué sucede. Les entrego estas dos noticias, señores. El director de... A propósito de Alemania, Jorge, usted me permite
hacer una aclaración simplemente. Sí, señor. Gracias. Lo de Alemania es que algunas personas, o muchas, se preguntan por qué a Angela Merkel no le dicen presidenta o presidente, sino canciller. Hombre, es simplemente porque desde que cayó Adolfo Hitler, el tirano, el Führer del nazismo, los alemanes decidieron manejar un canciller como máximo jefe de gobierno, porque requerían la paz, requerían la concordia entre los alemanes después de el sufrimiento al que los llevó el señor Adolfo Hitler. Y el jefe de gobierno se convirtió en canciller, la persona que realmente ejerce el gobierno desde Konrad Adenauer, que fue el gran constructor de la Alemania del siglo XX y XXI, se convirtió en jefe de gobierno. Y por eso hasta hoy, cuando está la señora Merkel, la segunda dama de hierro de Europa, la primera, recuerden, fue Margaret Thatcher de la Gran Bretaña, el jefe de gobierno es el canciller. El presidente es una figura decorativa, más equivalente a lo del rey en España o la reina en Inglaterra. Quería hacer esa aclaración, compañeros. Bueno, dos noticias para ir a la pausa, señores. El director del Team Jumbo Visma confirma que Roglic, Dumoulin, Primoz Roglic, sí señor, Dumoulin y Cruyff estarán en el Tour de Francia tras su cambio de fecha. O sea, los tres grandes de ese equipo, Roglic, Dumoulin y Cruyff, que fácilmente cualquiera de ellos puede ganar esa competencia. Sí señor. Han confirmado que estarán en el Tour de Francia. Y la otra información. Hoy por hoy ese es el equipo más potente del mundo, me atrevo a decir que por encima de Ineos. Ahí se dan palito, ¿no? Ahí se dan palo. Ese Jumbo es extraordinario, es que tiene ciclistas, como usted bien lo dice, cualquiera de ellos puede ganar el Tour. Sí, y la otra noticia, acaba de confirmar Paulo Dybala, el argentino que juega para la Juventus, que ya está sano del coronavirus. Se había dicho que se había enfermado hasta tres ocasiones, que se ha curado, se ha vuelto a enfermar. Ya sí, Paulo Dybala ha salido a manifestar que ya se siente bien y que ya se ha curado del coronavirus. La pasamos. Super Combo del Deporte. Super Combo del Deporte. Con el mejor equipo. Antonio, ¿qué pasa? ¿Es que ya no sientes lo mismo que antes? Ah, no sé, lo que pasa es que esto ya se volvió rutinario. Esto ya llegó a un límite, necesito vivir nuevas experiencias. Deseo Sex Shop hace realidad todas tus fantasías. Juguetes eróticos, cremas, aceites, retardantes, estimulantes y mucho más. Deseo Sex Shop, Avenida Octava Norte 1546 Granada. Celular 314-553-9250. Fijo 378-0123. Únicos con horario extendido. Deseo Sex Shop íntimo. En Jumbo Salón de Eventos Chemoa ofrecemos una experiencia en la organización y logística para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, grados, fiestas infantiles, aniversarios, cumpleaños, conferencias y mucho más. Salón de Eventos Chemoa, Carrera Primera número 6A89, Barrio Lleras en Jumbo. Teléfono 304-398-4056 y 320-421-0359. Salón de Eventos Chemoa, porque tu evento no puede ser como todos, puede ser mucho mejor. En la clínica de ropa La Puntada del Palmar, ubicada en el Valle de Lili, nuestros doctores están listos para intervenir sus prendas con las más alta y fina costura. En la clínica de ropa La Puntada del Palmar, nada, pero nada nos queda grande. Todo lo ajustamos a su medida y a la medida de su bolsillo. Clínica de ropa La Puntada del Palmar. Visítenos en la carrera 97, número 42, raya 113. También tenemos servicio de tintorería. La Puntada del Palmar, atendida por Marisol Escobar y Gabriel Rincón. La Puntada del Palmar, la puntada perfecta.
Sí Familia, servicios integrales para mi familia. Pide el plan de bienestar Sí Familia desde 13,000 pesos mensuales. Incluye seguro de accidentes hasta por 10,500,000. Medicina en casa con tarifas preferenciales. Médicos especialistas, exámenes e imagenología en las mejores clínicas. Asistencia al hogar con asesoría telefónica y servicio exequial con cobertura completa. Sí Familia, 384-4093. 384-4093. Señora ama de casa y comprador detallista, Cavazza, pensando en su bienestar, atenderá así. Cédulas finalizadas en 1, 2 y 3 ingresan a partir de las 11 de la mañana. 4, 5 y 6 ingresan a partir de las 12 y 30 de mediodía. 7, 8, 9 y 0 ingresan a partir de las 2 de la tarde. Una sola persona por familia. Días de mercado, miércoles y domingo. Somos Familia Cavazza. La seguridad alimentaria depende de nosotros. Síganos en Twitter como @SuperComboCali. Continuamos con la historia de uno de los deportes más populares del mundo y que una mayor cantidad de triunfos, de éxitos nos ha brindado a los colombianos. Hablamos del ciclismo. Los campeonatos mundiales de ciclismo se iniciaron en pista en 1893 antes que en ruta, porque en esa modalidad comenzaron en el año de 1921. El primer campeón fue el estadounidense Arthur Zimmerman en Chicago, Estados Unidos. El segundo campeón en el año de 1894 fue el alemán Ler en Amberes, Bélgica. El tercero en 1895 en Colonia, Alemania, fue el holandés Eden. El primer campeón profesional fue el belga R.T. Protan. El danés T. Illegaard fue el primero en ganar más de un campeonato del mundo. 1901, 2, 3, 6, 8 y 11. El belga Chirens fue el primero en ganar 6 títulos mundiales seguidos. 1932, 33, 34, 35, 36 y año 1937. A partir de 1946 se inicia la persecución individual en los mundiales de Zurich, Suiza. En amateur, el primer campeón en persecución es Romain Rioland de Francia y en profesionales el holandés Peters. En 1947 la persecución profesional la gana el mítico Fausto Angelo Coppi en el Mundial de París, Francia. Coppi repite en el Mundial de 1949 en Copenhague, Dinamarca. Giuseppe Messina de Italia gana la persecución amateur en el 47, 48 y 53 y la persecución profesional en el 54, 55 y 56. El alemán Rudi Altisch, que fuese posteriormente ganador de la Vuelta a España en 1962, gana la persecución amateur en 1959 y la persecución profesional en 1960 y 1961. En 1963 se inician las carreras Transmoto o Keirin, ganando en amateurs el belga Deluf y en profesionales también el también belga Proust. En 1965 inicia su participación las mujeres en San Sebastián, España, ganando la soviética Sabina la velocidad y la belga Reinders la persecución. Igualmente, en 1965 en San Sebastián se inicia la persecución por equipos amateur, gana la Unión Soviética. El legendario francés Daniel Morelón fue campeón de la velocidad en 1966, 67, 69, 70, 71, 73 y 75. Y en 1968 y 72 ganó la velocidad en los Juegos Olímpicos en México y en Múnich, respectivamente. En 1966, en Frankfurt, Alemania, se inicia el kilómetro contrarreloj, ganado por el francés Pierre Trentin, quien había ganado la velocidad en 1964 en París, y el tándem ganando por Francia. Historia del ciclismo. El deporte más popular en Colombia, o al menos el que más alegrías, que más triunfos nos ha brindado, y el que todos reconocemos como algo fundamental
en la historia y en el presente del deporte colombiano. En Europa es uno de los más destacados, de los que mayor cantidad de aficionados mueve. Historia del ciclismo en el Supercombo del Deporte. Bueno, señores, nos quedan 12 minutos para la una de la tarde. Continuamos en el Supercombo del Deporte. A ver, don Julián, porque iba a plantear este temita rápidamente, don Julián, porque no tiene que ver nada con el deporte, pero la verdad a mí sí me da mucho, me saca de quicio, pues, esto que está sucediendo en algunos sitios, entidades bancarias, que siguen discriminando a las personas de la salud, a los médicos, a las enfermeras. Resulta que no las dejan entrar a hacer sus actividades que necesitan en las entidades bancarias. Hola, estas entidades bancarias no han servido para nada en esta crítica situación del país, porque eso es pura paja lo que se ha dicho en torno a que las entidades bancarias han dado facilidades al pueblo colombiano. No, lo que han hecho y lo que seguirán falso haciendo es sacándole la plata al pueblo colombiano. Y además de esto, discriminan la gente que trabaja en la salud y no les permiten entrar a hacer sus necesidades, ¿no? Como dijéramos, en esta situación tan complicada, ¿no? Sí, señor, son los parias del destino para muchísima gente, por Dios, cuando son nuestros verdaderos héroes. Esto se ha mencionado muchísimas veces, no estoy descubriendo el agua tibia, sino que es algo que debemos tener en cuenta. Cuando uno quiere fijar conceptos, quiere fijar comportamientos, lo más conducente es repetirlo, para que se fije en la mente. Por Dios, no puede ser que le demos ese trato de personas de tercera o de quinta o de décima categoría, no sé, pero como si no fuesen humanos, como si fuesen lo peor, como si ellos fueran los portadores del virus, como si ellos estuvieran irradiándolo, contagiando a todo el mundo, cuando están poniendo en peligro su salud y su propia vida por defender la vida de todos los colombianos, para no hablar de todos los habitantes del planeta Tierra. Por favor, no es justo, no es posible, pero se sigue dando, se sigue presentando. En estos días, anteayer, bajaron a una niña de un bus, de una buseta, a empujones a una enfermera. Por favor, de acuerdo con esa denuncia suya, mi querido Jorge Enrique. Sí, a propósito, don César, cualquiera de los dos términos se puede, ¿no? ¿Antier o anteayer? Sí, señor, ambos términos son valederos. El uno es el antes de ayer y el otro es una figura de construcción del lenguaje que se utiliza para hacerlo más rápido, pero ambos son aceptados por la Academia de la Lengua. Ahora yo mejor digo el lunes. El lunes. No utilizo ni el antier ni el anteayer, sino el lunes. El pasado lunes. Bueno, Flaco, acabo de preguntarle a Facundo Jauregui de Argentina si Andrés Roa está metido dentro del grupo de 10 jugadores a los que Independiente dice que no les paga porque no tiene plata. Y me dice que sí. Lamentablemente Roa está dentro de ese paquete de jugadores de los que un dirigente de Independiente dijo, les vamos a pagar, pero oportunamente, igual aquí hay jugadores que llevan hasta 2 años cobrando sin jugar. En una alusión, en una acusación, pues obviamente, no, cuando dice sin jugar no dice porque no estén jugando, sino porque no han rendido lo que ellos esperaban. Entonces obviamente fue una acusación bastante fuerte. Todos los caminos, Flaco, César, indican que Roa va a tener que volver al Cali. Flaco, no es una gran noticia para el profe Arias que vuelva. Es que ese tema lo dejamos en punta el otro día. Y sí, yo creo que vale la pena ir de a poco retomando nuestros temas futboleros, que sé que a la gente le gustan estos debates futboleros. Yo creo que Roa, más allá, porque es que no es que el jugador no quiera venir, ni porque Roa se fue porque simplemente Peluso lo extraditó, Peluso lo sacó, lo apartó, lo aisló y no pudo hacer nada más. Pero Roa es un jugador que ya ha demostrado en Argentina
que bien orientado por un técnico que lo conozca y que lo meta dentro de un modelo que le agrade, que en qué área le agrada. Volvemos a lo mismo, la parte económica. Ese jugador, para que el Cali lo tenga aquí, es muy complicado por la parte salarial. Entonces, por eso yo creería que es más fácil que Roa salga de Independiente prestado a otro equipo que el Cali lo pueda tener por la situación económica. Pero yo lo primero lo que quiero es hacer la figura de su posición. Vamos a suponer que se lo pagan al Cali. Es decir, vamos a decir que le preguntan, por ejemplo, al técnico, ¿qué le parece esta opción? Este jugador nos lo devuelven porque no nos lo pagaron. Nosotros vamos a tenerlo acá. ¿Qué le parece para posibilidad suya para el plantel, para que lo veamos desde el punto de vista futbolístico? ¿Qué pasaría? ¿Dónde encajaría? ¿Cómo encajaría el Roa en este equipo de Arias? Porque a mí me da esa sensación de que le vendría muy bien, de que le vendría la verdad muy bien y que se frotaría las manos. No, es que ahí no hay ningún tipo de duda. Roa es un jugador muy interesante. Roa es un jugador de muy buena condición. Enorme condición. Le cae muy bien a este Deportivo Cali, sin duda alguna, pero yo creería, yo no sé, yo veo a Roa muy parecido a la situación de Castro. ¿Se acuerdan de Alex Castro, que al final se tuvo que claro, que no se quedó acá? Lo veo pero en otro modelo de juego. Lo veo parecido a él en la cuestión de que él no pudo acomodarse aquí en esta plaza. Hablo de Alex Castro. Él definitivamente no se sintió bien aquí en la ciudad de Cali. Cuando estuvo por primera vez se sintió maltratado, la hinchada no lo aguantó. Y Roa me parece que iba por ese mismo camino, ¿no? Claro que lo de Roa, usted lo acaba de decir, Julián, tuvo que irse por un estilo futbolístico de su técnico, que era es el señor ahí Pérez. Está la clave. Es ¿sí? que ahí para mí está la clave y la gran diferencia. Porque si vamos a hacer esa comparación, yo no creo que un jugador sea más feliz, con todo el respeto de la ciudad donde yo viví 5 años, en Ibagué que en Cali. Eso no me cabe en la cabeza. Yo no creo que esa sea la razón. Es que en Cali lo maltrataron, es que en Cali no. Un jugador que no juega es un jugador que se va a aburrir aquí en Capernaum, en donde esté. Si no juega, se va a aburrir. Y un jugador que caiga en manos de un entrenador que no lo potencie, que no lo aproveche, que no lo entienda, que no le dé gusto en cuanto a maneras de jugar, pues obviamente se va a sentir incómodo y va a querer salir y va a querer buscar otras fuentes. Los jugadores de gran condición siempre tendrán cabida en cualquier equipo de fútbol, pero eso es real. Favor. Pero hay modelos, hay ideas de juego que tienen los técnicos que permiten que algunos se adapten más fácilmente. Era prácticamente imposible que un jugador de la riqueza técnica de Roa se metiera en ese juego totalmente defensivo, de pelotazo simplemente del señor Gerardo Peluso. Me parece que encajaría muy bien en el modelo actual del equipo Deportivo Cali, pero estoy identificado con Jorge Enrique. El problema no es ese, el problema es económico. Va a ser muy complicado que el señor Andrés Felipe Roa, ojalá nos equivoquemos, pero va a ser muy complicado que regrese al equipo de la Sultana del Valle. Yo seguiría haciendo el esfuerzo, yo me voy por la parte más futbolística. A Arias le quitaron bastante y no le han dado nada, y de pronto me gustaría que el Cali hiciera el esfuerzo, porque si Independiente no lo compra, yo lo que creo es que el Cali no lo va a dejar prestado en ningún club. Lo va a querer vender, va a querer hacer caja con él, eso estaba prácticamente definido. Entonces el Cali va a querer hacer caja. Si no lo tiene puesto en un equipo para que lo vean, se va a depreciar ante la situación que se está viviendo. Yo creería que no hay que ilusionarnos mucho, ni por el lado del Cali ni por el lado del América. Al contrario, estos equipos van a tener que salir de jugadores por la situación económica. Cuando salió el profesor Arias, hablamos de ese tema, precisamente que la situación económica iba a obligar a los equipos, empezando por Cali y América, a disminuir costos, porque esa es la forma de confrontar, de afrontar una crisis en las empresas, cualquiera que ella sea. El primer paso es disminuir costos, disminuir gastos, y eso creo que va a ser el equipo verdiblanco. Será materia prima perfecta para buscar que las arcas del equipo verdiblanco se alimenten un poco. Yo igual quiero ver que Nacional, que Junior, que Millonarios se vayan a, a, a,
a ver envueltos en esto, sobre todo porque Millonarios, inclusive Millonarios acaba de decir que el Tico Ortiz, su goleador costarricense, no va a continuar porque no le van a renovar el contrato, no está en la capacidad de mantenerle el sueldo que le estaban pagando. Ese es un jugador ese es un club que normalmente va a tener que sufrir esas consecuencias. Pero por lo menos me da la tranquilidad, Flaco, salvando las diferencias económicas, que no quiero que se diga más, porque al jugador lo maltrataron, le dijeron que era pecho frío, le dijeron una cantidad de cosas que él después en Argentina, un fútbol donde se corre más, donde se expone más, demostró que no era cierto y que sí era muy importante en qué modelo de juego se situaba y cómo funcionaba. Y el otro caso fue el otro sacrificado con él, que es Sambuesa. Que Sambuesa se fue del Cali, también víctima del mismo Peluso, fue a Junior y fue figura, y hoy en Santa Fe la gran figura. Pero seamos justos, el señor Roa en muchos partidos, en muchos compromisos, era pechifrío, un hombre de gran condición, pero que daba la impresión, viéndolo uno desde la tribuna, que no sentía el fútbol. Esa es una situación clara, que sí, cambió su actitud en la Argentina, eso es cierto, pero cuando estuvo en el Cali, eso era lo que exteriorizaba a mi querido Julián. Bueno, terminamos, señores, estamos terminando. Los dejo con este titular del País de España y tiene que ver con la Liga Premier. Y el titular es una pregunta, dice, ¿el coronavirus puede transmitirse por el sudor de los jugadores o los guantes de los porteros? Los médicos de los 20 equipos de la Premier League mandan una carta al torneo con 100 dudas y preocupaciones. Ahí les dejo. Hoy justamente que Inglaterra pasó a ser, después de los Estados Unidos, el país con más muertes producto de coronavirus. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mañana estamos nuevamente a las 11 aquí por... Un abrazo para todos, bendiciones. Supercombo del Deporte, bendiciones para todos y muchísimas gracias a don William por haber estado con nosotros y regalarnos este sonido. Feliz tarde para todos. Escuche de lunes a viernes el primer programa deportivo de la Radio Caleña. El Supercombo del Deporte. El Supercombo del Deporte. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, con el mejor grupo de periodistas deportivos. Informa, entretiene.